¿Qué tal mi gente linda de 931amor.com? Yo soy Génesis Capellán y hoy me encuentro muy bien acompañada porque está mi compatriota. ¿Cómo estás, Antillo? Estoy súper bien, gracias, Génesis. Para mí es un honor compartir con ustedes, ese público lindo. Y estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. Créeme que el placer es solo nuestro. Mujer, ¿cómo has hecho para incursionar en una música que por los últimos años ha sido más bien interpretada por hombres solamente? Ha sido mucho trabajo, ha sido sentarse, pensar, estudiar mi sonido, analizar hasta dónde quiero llegar, cómo lo quiero hacer para poder perseverar en ese camino. Y definitivamente encontrar la gente adecuada. Encontré a Lenny Santos, entendió mis composiciones y pudimos hacer una mancuerna supremamente agradable y el público se va a poder dar cuenta de eso. Definitivamente un trabajo excelente. Me encanta tu música y no solamente la cantas, sino que también la escribes. Cuéntame un poquito acerca de eso. Es un proceso bastante innovador para mí. Es donde más me pruebo a la hora de escribir mis canciones. Siempre pienso que el público merece respeto, que el público merece todo el cariño de uno cuando uno está tratando de escribir un tema y sobre todo que conecte con sus cosas diarias del día a día. Y cuando escribo mis canciones es pensando en eso, pensando en ellos, porque básicamente para pensar en mí, ya mi vida está bastante complicada con estar lista para ustedes, así que no me gusta inventarme fantasías. Yo observo a la gente y en base a eso escribo. Me encanta eso de la realidad. Mi amor, ¿tienes alguna inspiración, alguien que te inspire por ahí a escribir tus canciones? En general, me eduqué, yo misma me eduqué a ser creativa, a imaginarme una situación en el momento sí, porque yo sé, uno ve las noticias y uno más o menos entiende y uno ve el sentir de la gente ahí afuera. Y eso es lo que yo hago. Yo digo que me convertí como una especie de psicóloga que va observando y va analizando cada vida, cada ser humano, su rostro, su cara, y en base a eso puedo escribir cualquier cosa. Cuéntame un poquito acerca de Bachata Mix. Me encanta esta nueva terminología que tiene esta mujer dominicana, señores. Bachata Mix, porque el sonido de Santalle, eso sí se lo puedo garantizar, es un sonido totalmente diferente. Empieza desde la composición, luego viene Lenny, le di total libertad de crear, de ser creativo, él es mago con sus manos y ha podido traer un álbum. Vamos a tener un álbum que va a estar supremamente variado, en donde las personas van a poder escuchar cosas que quizás pensábamos que no se iban a poder hacer en bachata, como el country, como el blues y así sucesivamente. Una combinación que, señores, me encanta y quiero que ustedes escuchen un poquitito del nuevo sencillo de Santalle que está con nosotros aquí en los estudios de 931amor.com. Porque esta conquista de amor se ha convertido en mi sueño. No importa el precio a pagar, si es por ti tiene valor. No pienso descansar, si voy a luchar por tu amor. Mi amorzote, también quiero saber, ¿qué te motivó a hacer una canción en inglés o a tener ese mix entre el inglés y el español? Fíjate que como ya tengo tantos años viviendo acá, el inglés es un idioma que puedo dominar. Pienso que la cultura, uno se envuelve en la cultura y va como poco a poco mezclándose. Y también que hay que ir con los tiempos. Básicamente toda la juventud, toda la gente que se cría aquí habla los dos idiomas la mayoría de las veces. Y entonces cuando haces, acentúas este idioma dentro de tus canciones, pues es obvio que vas a tener otro público, vas a lograr dar eso que quieres dar, que es modernizar las canciones. Me encanta, una bachata muy moderna es la que estás haciendo en los últimos días. Y también una completamente en inglés, se llama Feel the Rhythm. Feel the Rhythm, señores, le invito a que disfruten del nuevo sencillo de Santalle que está con nosotros el día de hoy. Cuéntame un poquitito acerca de tu segunda nominación en Premios Lo Nuestro. Te vi hermosísima por ahí, luciendo un vestido gold que me encanta. Cuéntame. El vestido de verdad gustó muchísimo, le doy gracias. Me lo puse pensando que quería, pues como toda mujer, ¿no? Verme bien, verme bonita y verme atractiva. Le doy gracias a Dios, fue un trabajo de equipo, por supuesto. La nominación es espectacular, me cayó del cielo, le doy gracias a Dios porque verdaderamente es un impulso más que recibo en mi carrera. Son piedrecitas que poco a poco van formándote el camino. Y por supuesto, conocí gente maravillosa en la alfombra, me abrió otras puertas, otras oportunidades y pude una vez más comprobar que puedo seguir adelante, que sí hay personas que están observando el trabajo de Santalle.
Definitivamente, mi amor, yo quiero que tú le envíes un besote hoy, no solo a todos los latinos, señores, a todos los latinos en general, pero especialmente a mis dominicanos que estamos celebrando nuestra independencia. Y aquí estamos, dos dominicanas, disfrutando de nuestro día. Cuéntame, Santalle. Bueno, hoy es mi cumpleaños. También, mujer, felicidades. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Para mí es un doble placer. Estoy muy contenta. Quiero enviarle un beso a toda esa gente bella de 93.1 Amor. Son gente linda, gente buena y el nombre de la estación ya lo dice. Así que todo lo mejor para ellos. Muchísimas gracias, Santalle, por estar con nosotros. It's your girl, Genesis. Nos vemos, nos escuchamos mejor el sábado a partir de las 6 de la tarde.